nuevo video tutorial en mi canal. Hoy vamos a ver cómo tocar el tema de Wizard, de Black Sabbath. Está ejecutado con armónica en re, es un tema que me vinieron pidiendo bastante, así que me tomé este tiempito para hacer este video tutorial. Tiene varias intervenciones de armónica, bastante similares, y va haciendo algunos cambios. Así que vamos a ir viendo renglón por renglón. Pero antes que nada, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y activar esa campanita si te llegan las novedades de todos los videos tutoriales que estoy compartiendo casi de forma periódica. Bien, comenzamos con un bending del 2 directamente, el bending de tono, el bending profundo, ¿sí? El segundo bending en la cerilla del 2, y empezamos a hacer una UE. Eso significa que empezamos en el bending y hacemos una E larga, la nota aspirada, ¿sí? La E le llamamos la nota aspirada, larga. Volvemos al bending de forma ligada, o sea, UE, U. Y desde esa E, desde esa U, vamos a volver a una E, pero ahora cuando vuelve a la E, ensucia levemente con el 3. Fíjense que cuando abro es cortito, bien seco, pero cuando vuelvo a esa E, ensucia levemente con el 3. ¿Sí? Abre levemente. Yo estoy exagerando un poquito, pero es para poder marcárselos. Esto lo hace dos veces, ¿sí? Dos veces esto. La siguiente intervención va a ser UE en el 2. ¿Sí? Solamente una UE y queda con esa E larga, ¿sí? Y después hace UE, UE. Sí, entonces esta segunda intervención sería... Bien, ahora vamos a otra intervención que lo va a repetir tres veces, que es empezar con el tu en el 2. Acá, más allá de empezar con el medio, además se escucha un staccato, el golpe de lengua. Por eso en vez de poner ue, pongo tue. Sí, se escucha más el tue. Luego, tres aspirados, eso con el 4. 4 y 5 soplados sucio. 4 y 5 aspirados sucio. 4 y 5 soplados sucio. Y ahora se escucha un glissando, un slide, que empieza en el 4 aspirado y hace un glissando hacia abajo, hacia el 2, pero es muy rápido. Es muy rápido. Sí, en realidad se escucha que empieza en el 4, pero ya empieza arrastrando y es un arrastre, un slide hacia abajo. No llega a escucharse específicamente que termina en el 2. Y apenas llega a ese 2 escucho una nota soplada, que la voy a marcar como 2 y 3 soplados, pero es muy rápido, ¿sí? Y ahí después se escucha en el 2 EUE. Entonces sería... Lo hago más lento. Todo esto lo hace 3 veces, ¿sí? Todo esto lo hace 3 veces. Y luego, vuelve a hacer nuevamente la articulación de... Pero ahora termina con 2-3 soplados sucio y un 2 aspirado limpio, digamos, sin el EUE. O sea, sería solamente E. ¿Sí? Bien, lo voy a tocar una vez toda entera esta introducción bien lento para que puedan seguir bien las articulaciones y las repeticiones, sobre todo. Esto hace así, lo voy a hacer bien lento. Bien, en el minuto 0.55, en realidad va a repetir, sí, algo que ya venimos tocando. Hace EUE en el 2, ¿sí? EUE, y el renglón ese de la articulación que hacíamos. Sí, son los mismos renglones, lo que pasa es que en vez de repetirlo hace menos veces y es más cortito, pero es exactamente igual a lo que ya veníamos tocando.
Bien, hacia el minuto 1.45 aproximadamente también, vuelvo a repetir, tenemos la EV en el 2. Y ahora tenemos tres veces lo de la frase, bueno, la voy a tocar directamente, ya la van a saber reconocer, que veníamos repitiendo. Sí, ya repite una cuarta vez, pero definiendo distinto. Sí, igual de lo que veníamos también tocando antes. Bien, hacia el minuto 2.50 tenemos la siguiente intervención que es distinta. La vamos a ver. Empezamos con una E, U, E en el 2. Esto es una E bien larga, un 2 aspirado. E, U, E, esa U con el bendy bien profundo que venimos usando. Esto lo hace tres veces. Sí, tres veces esa E, U, E. ¿Sí? Bien, y ahora va a ser una articulación que vamos a tener que prestarle mucha atención. Hace teute, tute, tete, ute. ¿Sí? Teute, tute, tete, ute en el 2. Esto significa, en esa TU estamos empezando con nota natural, pero además en ese 2 aspirado con golpe. ¿Sí? TU. Y después T. Y ahora tute. Y después T, te, ute. Entonces sería teute, tute, tete, ute, ¿sí? Lo hago bien lento, esto en realidad es rápido. Es todo bien ligado, yo lo estoy haciendo bien lento, bien cortado para mostrárselos. Pero ahora tengo que prestar mucha atención en esa articulación. Luego tenemos tu en el 2. Liga un 3 aspirado sucio con el 4. 4 soplado sucio con el 5. 4 y 5 aspirados sucios. Liga un 3 aspirado más limpio. Y ahí se escucha como una ego en el 2. Yo lo voy a notar como ego en el 2, pero en realidad es como un 2 aspirado medio ahogado. Una nota así medio ahogada, que no es un primer bending, no es un 2 aspirado. Digamos, es una nota medio ahogada. La nota como una EU para hacer. Pero en realidad no llega a ser eso, sino que es una nota medio ahogada. Y el siguiente renglón es igual, pero... Sí, en vez de hacer... Tenemos tu en el 2, 3, 4 aspirado sucio, 4 y 5 soplado sucio, y ahí se escucha tuve en 4 aspirado sucio con el 5. Luego 3 aspirado y esa EU medio ahogada en el 2. O sea que lo único que agrega es un tuve ahí en ese 4. Ese 4 con 5, ¿sí? Bien, y después tenemos... Vamos a tener en el 4 tuve, ue, ue. Ligamos al 3 aspirado y vamos a la EU en el 2. Una vez más. Bien, ahora tenemos también una articulación media extraña con el 2 que hace te 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 tute, tu te 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 tute. Sí, las T son notas, son 2 aspirados normales pero con el golpe de lengua, y las tu es bending que entra con el golpe de lengua. Entonces, esto lo repite dos veces y lo hace rápido. Voy a tocar entonces toda esta intervención bien lenta para que la puedan seguir, medio exagerada las articulaciones. Y esto hace. Y por último, es al minuto 3.55, vamos a tener una intervención que empezamos. Esto va, en realidad va a repetir, vamos a hacer EU en el 2, que ya lo veníamos haciendo. Vamos a hacer tres veces ese movimiento que también ya vinimos haciendo bastante.
repetir 3 veces, ¿sí? Como una coda, ese renglón solo, o sea... Y termina con un do aspirado bien seco, ¿sí? Entonces, esta intervención final sería... Bueno, espero que este video te haya servido para poder aprender esta canción. Me puedes ayudar dándole un me gusta y compartirla. Es una canción que me habían pedido bastante. Y bueno, te recomiendo además que me sigas a través de las redes sociales. Así te puedes enterar de todas las novedades que estoy compartiendo. Y no te vayas porque acá te voy a dejar más videos para que sigas aprendiendo a tocar con tu armónica.